saludo en el nombre del Señor y demuestro una vez más que soy hombre de palabra. Les había prometido tener nuevamente conmigo a Martín y a Lizy Valverde y lo logré. ¡Aleluya! Aquí tengo nuevamente la dicha de tener Martín y Lizy. Bienvenidos a nuestra fe en vivo. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, Pepe, a ti, a la gente de Blue TN, que nos sale de la puerta de vuelta, contentos y con muchas alegrías de compartir contigo. Porque además esto es casi un récord, tenerte a ti dos veces en el año es casi difícil, porque es este hombre, después del Espíritu Santo, es el que está en todas las demás partes que pueda estar alguien llevando la palabra de Dios. ¿Verdad, Lizy? No lo veo. Por eso me acompaña. Por eso aquí los tengo hoy juntitos. Créanme, es una dicha volver a tener a Martín y a Lizy, porque Martín, lo conocemos todo el mundo, viaja por tantas partes con otros cantantes, llevando la palabra de Dios, pero rara vez, ¿verdad?, se le ve con la gran mujer que está atrás de un gran hombre, así que qué dicha volverlos a tener acá. Y como ya lo hice en nuestra primera entrevista ya hace meses, voy a pedirle a una dama que nos haga la oración y le voy a pedir a Lizy que nos ponga en manos del Señor. Lizy, ¿nos haces ese gran favor? Con muchísimo gusto. Señor, nos ponemos en tus manos, Espíritu Santo, pedimos que te derrames en nosotros, que permitas que lo que salga de nuestra boca sea para gloria y alabanza de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. No, todo el corazón. Bueno, pues ya tengo las maletas hechas, muchachos. Ya, me pues voy ya para Madrid. Olé, 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 matamos. Me voy para Madrid. Me van a cantar cuando llegues a Madrid, chulón mío. No, no, no. Ese es el chotis. No, no. Pero ya saben ustedes qué va a pasar en Madrid la semana próxima. ¿Ya saben o no lo saben? Claro que si no lo saben, usted ha estado fuera de este planeta, así por Dios. Es quizá el evento eclesial más importante de este año. ¿Por qué? Porque van a estar miles y miles y miles y miles y miles de jóvenes de todos los continentes, de todos los colores, de todas las lenguas. ¿Con quién? Con Benedicto XVI. Este es un evento no solamente para España, es un evento para toda la iglesia. Y por eso quise traer a dos chavalos. ¡Ay! ¿Qué te tomas, José? A ver, te damos un... Salud. Salud. Dos jóvenes, jóvenes. Jóvenes de corazón. De corazón. Sí, sin duda. No, y de edad también. También, también, sí. Claro, porque, hermano, cada invitado que yo traigo es más joven que yo. Así que no tengo pierde. Pero dos jóvenes para que compartamos un poco esa alegría que ya se está viviendo allá en Madrid, España. Porque saben ustedes que hay muchas delegaciones que ya están por allá. Es correcto. Así que en este momento hay en muchas diócesis ya jóvenes que están viajando. Así que España está recibiendo la infusión de la iglesia. Y nos lo han dicho muchos obispos y arzobispos españoles. Qué hermoso, ¿verdad, Martín? Sí. Que hoy día la juventud le lleva una nueva sangre a la iglesia de España. Sí, fue justo en Santiago cuando gritó Juan Pablo II en aquella de las primeras. Jóvenes, la iglesia de ustedes. Ahí fue el grito fuerte. Ajá. Y yo creo que nadie en su más peregrina imaginación podía imaginar hasta dónde iba a llegar ese momento. Es un criadero de vocaciones, es un reencuentro, los que hemos estado en algunas ya. No es quitar los pies del suelo, es por el contrario, es ponerle a los chicos los pies en el suelo, diciéndole la realidad del mundo puede cambiar si tú lo quieres hacer. Uh-huh. Entonces es maravilloso porque les ves las caras, los ves así felices, los ves, bueno, ¿a poco sí es verdad? O sea, no soy el único loco sobre este planeta, entonces vemos más creyendo en esto. Y otra cosa que no es menor es que muchos de los que están ahí representan a miles que vienen desde así su país, es, ¿no? Entonces es energía de Dios, es Espíritu Santo en forma de jóvenes, llevándole la sangre nueva a la iglesia que tanto urge en esos tiempos, sobre todo para la carne de cañón que son los muchachos. Así es. Bueno, y ustedes lo saben, lo que ha sucedido en muchísimas diócesis, que miles de jóvenes han hecho rifas, han lavado sí, autos. Sí, sí, conciertos, sí, compañero. Han hecho conciertos. A esta altura hemos hecho hasta una cadena de conciertos para chicos que van para allá. Porque no se puede ir todos los que quieran ir. Entonces hay grupos, a lo mejor, de 2,000 o 3,000 jóvenes que han elegido a 15 o 12 para que vayan representando. Y con una ilusión, ¿no? Y con un sueño. Ajá. Y es de verdad como un sueño hecho realidad que van ilusionados y contentos y felices a compartir. Y es vida, es energía pura la que van a vivir. A ver, cuéntanos, ahí, porque esto es interesante, eso es algo que no conocemos mucho. Uh-huh. De esta preparación que tú has vivido, que ustedes han vivido en algunas ciudades de América o del mundo. ¿Qué has vivido, Martín? Mira, lo que pasa es que nos llega una serie de llamadas a la oficina. Oye, queremos, por ejemplo, la última vez que vinimos contigo, estuvimos la semana siguiente, 10 días después, en una serie de conciertos en frontera. Y me acuerdo que en la oficina me dijeron, oye Martín, está listo, los conciertos que están pidiendo son martes, miércoles, jueves y viernes. Y yo, ¿martes, miércoles?
jueves y viernes, pero el viernes, sábado y domingo no les sirve. No, son los jóvenes de las parroquias, están armando, quieren ese día hacer el concierto, ya hicieron la rifa, ya están las empanadas, ya están los tacos, ese día es de ellos. Y la verdad ha sido muy, muy grato poder darles en función de su viaje la mezcla de una actividad evangelizadora, una actividad artística de parte de iglesia y con una misión de enviarlos. Y llegan felices, te lo dicen. Entonces, sí te comparten a través del Facebook, de los emails. Oye, estamos esto, ya vendimos lo otro, estamos esperándote. Y la idea es que con el concierto, la otra parte que sí es muy importante como ensamblar, es que los adultos lleguen al concierto y vean de qué se trata. Ellos, el concierto lo paramos un momentito y presentamos algo, videos de la JNJ, para que sepan a dónde van sus chicos, de qué se está planeando, qué se ha hecho antes. Y claro que más de un adulto dice, ah, caray, no. Entonces sí es algo fuerte. Y los chicos van con una ilusión que la verdad, eso garantiza mucho oxígeno para la siguiente etapa de la iglesia. Y ustedes saben que en todas las jornadas anteriores, donde otra vez han ido millones de jóvenes, miles de jóvenes, siempre las autoridades civiles se quedan maravilladas del orden que hay. Claro, no esperan eso, y menos con jóvenes. No, porque efectivamente uno piensa, van a llegar acá, van a hacer orgías, a romper. Sí, lo clásico. Y dicen, es increíble cómo se puede esta multitud mantener en ese espíritu de alegría, de camaradería. Es el Señor. Nada más. Solamente eso lo puede hacer. Hace un año, Pepe, nos tocó vivir la PEJ. En Santiago de Compostela se reunieron de todos Diles los rincones que es la PEC, de España. Para que, el encuentro de la Pastoral Juvenil Nacional de España en preparación a la JMJ. JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud, Madrid 2011, la semana que viene. Exacto. ¿Y qué viviste ahí? A ver. Para mí fue impresionante porque fue ver contingentes desde todos los rincones de España que venían. Estábamos en Santiago de Compostela, estábamos en la Plaza del Obradoiro, que venían por todos los rincones con su obispo al frente, con el báculo, caminando, cansados, horas, heridos, con los callos y el cansancio. Habían caminado días, hasta 10, 12 días para llegar ahí, algunos con muletas, blandiendo la muleta en el aire de que lo habían logrado. Y todos al final de esos días hermosísimos de encuentro juvenil, pero se juntaron hasta 12 mil jóvenes. 13 mil chicos. Fue una cosa impresionante que yo creo que le da un saborcito previo a lo que va a ser la semana que viene. Así es. O sea, otra vez esa energía juvenil, esa vida de la iglesia, ese motor de la iglesia, reunidos compartiendo y al frente sus obispos. A mí eso me impresiona. Oye, esta imagen que tú acabas de describir, acabo así como de verla. El pastor con sus ovejas. Qué hermosa esa imagen. Esa es iglesia. Esa es la iglesia. El pastor con sus ovejas. Así es. Y cuando gusten pueden entrar a ver en la PEC, tiene su página, o en nuestro YouTube está una canción que compusimos para la PEC, se llama Amigos de Dios. Hablando de la canción, ya que veo que tienes una guitarra, ¿por qué no nos cantas? No, pero la traje para otra cosa. Sigamos en una conversación muy a gusto. A ver, amigos de Dios. Híjoles, créeme que la canto poco, pero ahí van. Van con él caminando junto a él, su amigo fiel. Si están viéndolo ahorita, los chicos han de estar con pelo de gallina, porque sí, la misma cosa. Van con él caminando junto a él, su amigo fiel. Su fuerza es el amor, son amigos de Dios, su vida el mismo dio por ellos. Se cantan junto a él, su vida es oración, un solo cuerpo, un corazón. Y junto a Cristo son iglesia peregrina, que caminan como el apóstol amigo. Van con él caminando. Si un joven se descubre peregrino, sabe de qué se trata vivir. Ajá. Oye, esta canción no pudo venir más oportuna que una semana antes de la Jornada Mundial de la Juventud, donde está sucediendo esto mismo. Correcto, tal cual. Esto que tú describiste de Santiago, ahora estaba yo visualizando la Plaza de las Cibeles, todas esas calles de Madrid,
el Paseo de Recoletos, donde se va a celebrar el Vía Crucis. Eso va a estar. En Cuatro Vientos, esa misa, la vigilia. ¿Y saben quién va a estar narrando esto para EWTN? Un joven que se llama Pepe Alonso. ¡Ay, hermoso! Así que para allá voy. Te llenarás de vida. Decía Don Bosco, si estás con los jóvenes, te harás joven. Así de fácil. ¿Ay, tú crees, Martín? Pues, Piñen, mírame. No, pero qué alegría tenerlos. Porque estos jóvenes que tengo aquí van a cumplir dentro de un mes 25 años de casados. ¿Qué les parece? Como dirían en México, deja todo el año el kilometraje. No, espérate, espérate, agosto, septiembre, octubre, dos meses. Dos meses más. Dos meses. 25 de octubre, si Dios quiere. Sí, sí. Todavía está, pero ya está ahí a la vuelta de las esquinas. 25. ¿Ustedes qué se casaron después de que hicieron la primera comunión o qué les pasó? Pues eso es lo que dice la gente, pero no, no. Fíjate que tuvimos, y hablando del tema de la juventud, o sea, algo que dice Salomón, ¿no? Acuérdate de tu creador ahora que eres joven. Eso es como una de las reglas. Dios nos pescó jóvenes, nos enamoró jóvenes, nos ganó el corazón en la juventud. Pero mira, yo sé que te conoce muchísima gente también, Alice, pero quizá nunca han oído cómo fue que ustedes se conocieron, porque es muy interesante que ya estaban ustedes en el camino cuando Dios los unió. Cuéntenos un poquito, niña, ¿cómo fue ese encuentro previo al matrimonio, a la unión sacramental? A ver. Fíjate qué maravilloso, porque el sueño de muchos jóvenes... con esta vocación al matrimonio es encontrar una pareja según el corazón de Dios. Uh-huh. Y ese era mi sueño. Alguna vez que escuché a una pareja testimoniar del amor de Dios. Míralo cómo se pone. No, no, está empezando, espérate, ahorita llueve. Yo lo vi, ahora que empezaste, un hombre con el corazón, y ya se infló así, pero sigue, Liz. David tiene su currículum, ¿eh? Me encantó porque nos conocimos siendo misioneros los dos. Trabajábamos al sur de la Ciudad de México en una parroquia evangelizadora. Él había llegado de Costa Rica con su banda Dynamis, uh-huh, y a cantar en esa misión. La misión es en una carpa enorme, roja, como de circo. Ahí reuníamos a los jóvenes traídos desde era una zona suburbana, Piedras, sí, el sí. Cerro. ¿El Pedregal o dónde estaba? El Pedregal de San Nicolás de Totoloapan. Sí, el Pedregal de verdad, claro. Sí. Y ahí Martín con su banda tocaba una canción y subíamos varios a predicar el querigma, un ratito, 15 minutos y luego otra vez otra canción. Y después nos reuníamos en casas de oración y aquello era una fiesta. Toda esa semana de evangelización fue una fiesta. Así nos conocimos, trabajando con ellos. Nos fuimos haciendo amigos por carta porque él regresó a Costa Rica. Y al volver a México, yo era jefa de sector en esa parroquia, tenía mi cargo, bueno, el equipo, etcétera. Martín regresa a trabajar juntos y desde ahí de verdad que fuimos dinamita. Y lo digo con el corazón sincero porque todavía me acuerdo y me emociona el trabajar con jóvenes, lo que significa, uh-huh, pues, con pandillas, en drogadicción, con los jóvenes de la parroquia, campamentos, uh-huh, teatro, ¿qué nos hicimos? Sí. Inventábamos, ¿no? Casas de café. Alguna vez se nos juntaron cuatro pandillas. Con armas y todo. En esa casa de café, con droga, armas, todo. No. O sea, eran pandillas de veras. Nos protegió y aparte fue una lloradera tremenda de los muchachos. Ahora, que quede claro que te dijo que era jefa cuando yo llegué a esa sección. Ahora sí. Entonces, ha permanecido en el punto, no ha cambiado nada. Ese renglón lo hemos dejado como estaba. Pero bueno. Lo de jefa, eso nunca dejó ese trabajo. Dice el Génesis que la mujer será ya la ayuda adecuada. Seguro. Entonces, bueno, de esa manera, con ayuda adecuada, hemos hecho equipo, ¿no? Eres psicóloga, mi amor. Eres buena psicóloga. Entonces, me gustó mucho. Eran dinamita trabajando. O sea, Dunamis, lo que nos prometió ustedes, te recibirán dinamita para el poder del Espíritu Santo. Sí, porque el trabajo en algún momento era de 26 horas, ¿no? Los chicos que están en la onda de la adicción tienes que atenderlos siempre. Y bueno, era ir por ellos, era lícito atenderlos, era estar con sus familias, hasta verlos salir, al punto que en un año, en buen plan lo decimos, se limpió la zona de pandillas. O sea, no había. Estaban todos en comunidad. Era muy interesante ver aquello. Y nos gustó. Pues ahí nos conocimos. Ahí fue cuando dijimos, bueno, creo que podemos hacer buen equipo aparte de lo demás, de ser pareja, de conocernos. Nos enamoramos de lo que Dios hacía en el otro. Y nos enamoramos de la posibilidad de hacerlo juntos. Y bueno, ya 25 años después estamos en lo mismo. Yo soy, ustedes ya me conocen, yo soy bien preguntón y bien metiche.
¿Cómo se te declaró? A ver, ¿qué le dijiste tú? Tú ya dijiste, quiero ir más allá de trabajar como equipo, ahora quiero hacer un equipo, pero para el resto de mi vida. ¿Qué le dijiste? ¿Qué vas a hacer el resto de tu vida? No. Fíjate que fue algo que se fue dando. Yo inclusive hago la aclaración fuerte de que cuando me casé con Lizzie, yo me casé más que enamorado, amándola. Es algo que tengo muy claro en mi cabeza. Yo, o sea, sí, por supuesto que me enamoré, pero me casé amándola. Entonces, cuando vi que las cosas se daban, dije, a ver, bueno, espérate, porque ahí hay chavos que dicen, este se volvió loco. A ver, ¿qué diferencia hay entre enamorado y amándola? Perfecto. Porque ese es un punto clave para la juventud. Bien. Sí, en el enamoramiento, si no que me ocurre la profesional, en el enamoramiento hay mucha expectativa. El enamoramiento siempre coincide con las coincidencias, pero cuando llegan las diferencias, ahí nos vemos, ojalá fuera nada más en el noviazgo, ya en el matrimonio, ese, sí. Ahí nos vemos. Y no, o sea, por supuesto que me enamoré, por supuesto, pero como la convivencia era real, la amistad del seminario, el matrimonio, entonces empezamos a conocernos, a decirnos mil cosas, y nos agarramos varias, porque era mi jefa, teníamos que decir, no estoy de acuerdo, que te parece, que no, que sí, que... Pero yo decía, no, esto, aquí hay algo más, esta es una mujer de Dios. Nos sabemos decir las cosas, podemos caminar juntos, y en eso fue madurando en mí el segundo proceso. O sea, el amor no se acaba, se transforma. Entonces pasó de enamorarse a ser amor ágape, un amor que dice no solo lo que puedo recibir de ella, sino lo que ella produce en mí para yo podérselo dar. Ese fue el inicio de la relación. Hay algo bien interesante que de verdad creo que esto está iluminando a muchos jóvenes. Muchas veces nosotros pensamos que para llegar a un matrimonio tiene que haber como una atracción física y que eso es suficiente. Es importante el enamoramiento, o sea, cuando te gusta esa persona, proceso, te atrae físicamente. Pero si solamente vamos ahí, eso puede pasar muy pronto, ¿verdad? Entonces, tiene que haber el otro factor que tú acabas de mencionar, amor, que va más allá de, ¿verdad, Liz? Fíjate que es un proceso. Ajá. Yo recuerdo siendo joven, siendo muy joven, le pedí al Señor, Señor, enséñame a amar como nunca he amado. Ajá. Porque como muchos jóvenes, estaba herida en el amor. Ajá. Entonces, cuando yo me topaba con las diferencias, yo salía corriendo. Ajá. O sea, lo primero que hacía es, Dios no te quiere para mí. Y le echaba la culpa a Dios. Dios no te quiere para mí. Y no tomaba responsabilidad de que eran mis miedos, de que era mi herida. Uh-huh. Entonces, el proceso del amor es precisamente eso. O sea, cuando el toparte con el otro, que es distinto a ti, surge, es necesario como quedarte, abrazar esa diferencia, darte cuenta de ella, y entonces sí, ahí el tercer hilo de la relación, que se llama Espíritu Santo, es el que nos sostuvo. Ajá. Porque yo, cuando surgían, y vaya que las tenía. Somos muy diferentes. Él de Costa Rica, yo mexicana, él músico, yo psicóloga, él es noche, yo soy día. Él, ¿qué te puedo decir? Ajá. O sea, a mí el ver verde, el socializar, y Martín, yo lo conocí en campamentos, pero luego le reclamaba, y de ahí, como dicen en Costa Rica, ¿qué pasó aquí? Porque yo quería ir, por ejemplo, en las mañanas a salir a correr y a hacer ejercicio y no sé qué. Martín corría. Yo corría las cortinas porque estaba un sol tremendo. Entonces, por eso es noche. Le gusta el buen bohemio. Sus neuronas. Componiendo. Ahora entendí. Y nos casamos al mediodía. Para que hubiera claridad en las dos mentes. Y afuera el rayo del sol, o por lo menos en la sombrita. Pero sí, en horario estábamos todavía los dos en espacio. Sí, después nos reíamos, pero al principio. Al principio era, por Dios, yo le decía a Dios, Dios, me equivoqué y te pregunté cómo permitiste, porque de veras chocábamos, pero era maravilloso que al chocar y quedarnos ahí, el de veras hablarlo, el no meter el conflicto abajo del colchón, sino sacarlo, a ver qué nos pasó, a ver cómo te sientes, que hablarlo, llegar a acuerdos, negociar cosas. Qué nos costó mucho diálogo, aprenderlo, ¿verdad? Mucho. Y es que ahí hay un factor interesantísimo. Es que muchas veces en esta relación podemos estar de acuerdo que estamos en desacuerdo. Totalmente. Pero y no por eso rompemos. Claro. Bueno, en este momento no estamos de acuerdo, vamos a pensarlo, vamos a orar, vamos a madurarlo, y lo volvemos a hablar. Claro. Ese paso es tan importante y hay tantas relaciones que se rompen por no aceptar esta misma situación, ¿verdad? Claro. No estoy de acuerdo, como tú dijiste, vámonos, borrón y cuenta nueva a otra cosa. Fíjate que yo, perdón, amor. Ajá. No, yo espero mucho que lleve la JMJ. Yo creo que los chicos, una de las sorpresas que se llevan en todas las jornadas mundiales de jóvenes es que la verdad se les dice en la cara. Exacto. No se les está manejando Juan publicidad. Pablo, el genio de
siempre ese fue, no secreto, porque a vos se lo hizo, retó a los jóvenes con la verdad. Por supuesto. Siempre les habló la verdad, no les anduvo con arrumacos, sí, al grano. No de coronada. Ajá. Como era. Y esa base de relación de comunicación, en verdad, ajá, yo a veces le digo a más de una pareja, ánimo, ahí la llevan, miren todo lo que han pasado, ya tienen una semana. Ya los echen para atrás. Entonces, pues sí, yo creo que el secreto de la perseverancia es esa verdad, esa comunicación y el factor Dios, que no es menos. Es un tercer hilo en la relación que sostiene y todo. Y yo creo que ese factor Dios, encontrarlo en la juventud, oh, sí, es el regalo más grande que puede sucederte en tu vida. Así es. O sea, siendo joven, conocer a Jesús, enamorarte de Él, hacerte amigo. Uh-huh. O sea, Jesús y yo éramos amigos. Entonces, uh-huh, con esa confianza le decía, Señor, es que no puede ser, o sea, chocamos, pero desde esa amistad era como poder entonces, bueno, entenderlo, ajá, amarlo como era, amarnos en nuestra diferencia, uh-huh, pero para mí el factor más importante era haber tenido a Dios como centro. Seguro. O sea, nos sostenía, nos levantaba, ajá, nos acercaba, nos llevaba al perdón, a la reconciliación. Arregla de juego. ¿Saben qué, muchachos? A mí me ilustra mucho esta situación la famosa parábola de las dos casas, ¿no? La casa sobre arena, totalmente, y la casa sobre roca. Totalmente. Si tú no tienes a Jesús en, sí, tu vida, estás sobre arena. Así es. Para todas las decisiones de tu vida. Pero si tú tienes a Jesús en tu vida, estás sobre roca. Sí. Y Él te va a guiar como te guió Lizzy. Les tengo muy buenas noticias. Todo esto que están oyendo está escrito. ¡Ajá! Sí, es cierto. Está escrito. Ellos tienen un libro que se llama ¡Auxilio! Me casé con un músico. Nunca mejor presentado. Nunca mejor presentado que el buen Pepe. Ese es el título, ¿no? No estoy nuevo. ¡Auxilio! Me casé con un músico. Y si nunca te arrepentiste, si no le quisiste cambiar y poner ¡Auxilio! Me casé con una música. Le pude haber puesto ¿Cómo sobrevivir a un músico? También era una opción. Fortalecida. Una opción. Porque tengo entendido que en este libro, que es prácticamente un relato de ambos dos. ¿Ambos? Sí. Y es la primicia aquí en el UTN. No es novela, ¿eh? Están hablando de su realidad. Es, o correcto, sea, aquí narran ustedes su testimonio. Uh-huh. Este libro tiene que ser un bestseller, un vendedor enorme, para los que estén pensando en el matrimonio o para los que ya están embarcados. ¿Empezaron? Y que no saben por dónde andan los tiros, ¿verdad? Aquí. Vamos a hablar más de este libro. ¿Cómo no? Vamos a hablar. El libro lo vamos a poner en este momento en pantalla para que la gente... Se van a reír de la portada, pero bueno, ahí disfrútenla, disfrútenla. Ahí lo tengo en pantalla. ¡Auxilio! Sí, sí, ahí está. Oye, sí. Martín, estabas muy joven ahí. Estaba más bien amarillito y ronchito, ¿no? En la guitarra. Mira, lo quisimos poner así porque las portadas hablan solas, ¿no? Exacto. Entonces, este es un proceso, es atraparla a los chicos, es atrapar la diferencia desde el inicio y saber que Dios está en la jugada. ¡Auxilio! Me casé con un músico. ¿Cómo le hago, verdad? Este libro, ¿qué tiempo tiene que lo lanzaron ustedes propiamente ya? Lo terminamos ya para mayo, junio, sí, lo teníamos listo. Y la meta ahora, después de anunciarlo aquí contigo, es poderlo lanzar en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara como cosa ya de lanzamiento. Y bueno, como son otros tiempos, ya pues se fue por todas partes. Pero no, chavo, pero ya lo lanzaste aquí, dame la exclusiva. Sí, sí. No, la exclusiva de acá. Ya, no, aquí, lo que se lanza aquí, sí, todos ustedes tienen aquí que tener, tiene, por sí, lo sí, menos, claro, uno para cada uno de, sí, ustedes. Ahora, la otra parte que no es menos decirlo, a nivel de apostolado, a nivel de servicio para Dios, a veces pasa, lo hablamos con Enrique fuera de cámaras, que muchas veces te ven a ti con tu esposo, a Alicia y a mí, y dicen, ay, estos han de estar en la luz. Uh-huh. O sea, todo, no, sí, les falta nada, están bien, ningún problema. ¿Qué, claro, qué pareja? Trabajan para Dios. En Tlaquepaque. Chorrear agua bendita. Sí. En Tlaquepaque. Sí. Hace años vamos caminando y me sale una señora lindísima, fan. Vendía dulcecitos. ¡Ay, Martín Valverde, qué gusto verle! Y yo, para quitarme el tiro, le digo, gracias, señora, gracias. Mire, mi esposa Elizabeth, me fue peor. ¡Ay, la esposa de Martín Valverde! ¡Qué feliz! Sí, ya, esto estuvo peor. Y esta, que no tiene un pelo, le dice, usted no vive con él. Fue el fin de la conversación. Pero, ajá, esa es la idea, desmitificar, pero al mismo tiempo dejar las cosas donde van. O sea, el amor existe, pero es una decisión, no es un sentimiento nada más.
Usted no vive con él. Usted no vive con ese, pero con todo el cariño, que la señora se quedó helada, ¿no? Porque sí, o sea, como si fuéramos ángeles, ¿no? O sea. Oye, eso lo voy a, eso está haciendo historia. 5 palabras. Usted no vive con él. Las cosas. Es otro título. Otro título para la segunda versión. Oye, mira, está bien esa, Martín, vamos a ir a un breve corte y quiero aprovechar que te casaste con un músico. Y que tengo la dicha de tenerlo acá. Así que, Martín, a ver, ¿qué tienes algo nuevo que quieras aquí? Mira, hablando de la temática. Vamos a ver. Cuando pasen ya los años y pase la juventud, cuando las mieles se acaben, cuando el fuego no arda más, cuando vengan los problemas o venga la enfermedad, cuando reinen los silencios, mi canción por ti será. Yo te volveré a elegir, pues por ti quiero vivir. Cada día que pase, cada amanecer, yo te volveré a elegir. Yo te volveré a elegir, pues sin ti no quiero vivir. Quiero compartir tu mismo vivir, yo te volveré a elegir. Me decía un chiquillo, ay Martín, yo estoy esperando encontrar una mujer que me ame, que me quiera, que esté a mi lado. Que es una enfermera, le dije, es por lo que yo estoy entendiendo. No, pero que esté cerca del Señor y lo ame. Mira, la madre Teresa ya se fue y no era tu tipo. Entonces, el secreto es, yo te volveré a elegir, pues sin ti no quiero ir. Quiero compartir tu mismo vivir, yo te volveré a elegir. No lo digo por mis fuerzas, pues sé bien puedo caer. Es mi Dios quien nos ha unido y Él nunca fallará. Lo digo por mis fuerzas, pues sé bien puedo caer. Es mi Dios quien nos ha unido y Él nunca fallará. Es en Él que hoy te elijo y por Él me entrego a ti. Y por eso para siempre mi canción por ti será. Receta de cocina básica. Yo te volveré a elegir. Permiso. Yo te volveré, pues 25 años después, yo te volveré a elegir, pues sin ti no quiero ir. ¿Qué va? Cada día que pase, cada amanecer, yo te volveré a elegir, yo te volveré a elegir. ¿Cómo cuesta que los novios, sobre todo en estos tiempos, van pensando en otra cosa, nada, otra babosada, en la que es más fácil mandarle un mensaje que verla a los ojos? O sea, pues sin ti no quiero ir. Es más difícil que se acerque al esposo y le diga, te amo, con todo lo que implica, porque tienes que corroborarlo con los hechos. Quiero compartir tu mismo vivir, yo te volveré a elegir, yo te volveré a elegir. Todos los días, cada día, un amigo muy querido, no digo quién para no quemarlo, se casó con una chica porque cantaba muy bonito. Los demás le decíamos, aguanta, dijo, nomás eso no es, aguanta. Pues ya se casó. Entonces ya dice que cuando amaneció la primera mañana, por más que lleven años conociéndose, somos unos desconocidos de esa mañana, él la vio y le dijo, mi amor, canta, canta. Yo le dije, tú ibas a comprar un disco, es más barato eso. En fin, el amor es mucho más, pero aprende a elegir y amarte. Así vas a elegir bien. No te diste cuenta, pero yo sí me di cuenta desde aquí, que en un momento ella misma también te dijo, te dijo lo mismo. Tiene que ser yo mutuo. Te volveré a elegir. Ustedes han formado una familia hermosísima, la cual tuve la dicha, créanme, ustedes me dieron un regalo cuando me permitieron. Fue nuestro, que estuvieras en casa, aquel, fue nuestro. Aquel, fue aquel famoso programa allá en casa de los Valverde, ahí mismo, en su propia casa. Sí. No en un estrado, ni en un concierto, ni en casa de los Valverde. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a Martín Gerardo. Es correcto. A Daniela. Y a ese maravilloso ser humano que es Jorge Pablito. Que estamos aquí por permiso de ellos, ¿eh? Otra vez. ¿Sí? Siempre que podamos estar acá es porque Pablo, Martín y Dani conceden el tiempo y hacen su parte para que podamos visitarte. Sí, pero estábamos echando cuentas, mi hermano, cómo el tiempo se nos va. Hace 7 años que hicimos aquel programa que la gente siempre continuó pidiendo. Es correcto. ¿Cuándo otra vez vuelve Martín y Liz? ¿Cuándo? Y mire,
hoy se nos cumplió por segunda vez. Por segunda vez en el año, ¿eh? No, piden pedo, no. Pero por si ustedes no lo saben, cuando yo los conocí todavía eran teenagers, ya no son más teenagers. No, ya no. Me dices que Martín ya terminó su carrera. 23 años. Acabó carrera. Muchos de los clips que hemos producido en casa han sido trabajo de él, afortunadamente. Muy contento, un encontronazo con Dios allá en España de primer golpe. Ajá. Daniela es igual que la mamá. Psicóloga, 21 años. Psicóloga. 21, mi Dani. Estoy rodeado, no puedo decir nada porque inmediatamente, papá, estás en negación. No tocas el tema, le dije. Y Jorge Pablito, 18. Un regalo de Dios que tenga 18 años ya, el chiquitín ese. Qué cosa más hermosa. El músico de la casa es él. Ajá. Es el músico. Y ninguno de ellos tiene en perspectiva casarse, me refiero a los dos mayores, 23, Martín o Daniela, no están todavía... No, en este momento no. Daniela tiene un filtro muy alto y el Martincillo está muy en su chamba, en su trabajo. Ajá. Yo supongo, hablábamos ayer con otra pareja y en nuestro caminar, todos los que hemos sido, Dios nos ha regalado ser papás, siempre hemos orado por nuestros hijos en sus diferentes etapas. Ajá. Y ahora la nuestra es orar por sus parejas. O sea, uh-huh, estamos realmente uh-huh pidiéndole al Señor uh-huh que los bendiga con una buena pareja. Cada porque por ahí anda su pareja. ¿Tienen a un San Antonio de cabeza? ¿O? No. No, no. Pablo, el Espíritu Santo. No, sí, al Espíritu sí le tenemos alguna que a la rota ahí para que esté en el tema. Pero mire, me interesa mucho que ahora hablemos de familia. Ya que estamos con tanta juventud, perdón, que van para Madrid y tantos jóvenes que nos están viendo en este mismo momento. Ustedes tienen a un hombre de 23 años, a una señorita ya en toda la extensión de la palabra, 21 años, y a Jorge, ya 18 años. Pero qué hermoso que están juntos, viviendo bajo el mismo techo. Porque muchos jóvenes, Martín y Liz, piensan que no, que cuando llegan a estas edades hay que fuera de la casa, vivir mi vida, ahora ya soy mayor de edad, hacer... ¿Cómo vive Martín Valverde, que tanta gente lo conoce? ¿Cómo vive en familia? ¿Cómo te relacionas con tu hijo de 23, tu hija? A ver, cuéntenos de la vida de familia. Hablando de verdades, Lizzie es mi mejor antena en eso muchas veces, porque los varones somos muy dados al trabajo, a colocarnos en nuestro asunto, y esto es lo que hay que hacer ahora, y sí, todo urge, todo siempre urge. Uh-huh. Entonces, en muchas ocasiones, no pocas, Lizzie me ha dicho, Martín, esto hay que atornillarlo, hay que hablar este tema, sentémonos. Lo que hacemos es, yo creo que las principales, no dejar que pase el tiempo, porque estas cosas no son para otro momento. Tus hijos son tus hijos, te tienen en el momento. Y uno piensa que no, pero digo, desde chiquitos nos van viendo y van aprendiendo uh-huh lo que decimos. Entonces, ha sido muy agradable porque, por ejemplo, con Martín, hablamos, pues ya como adultos, son cosas pocas que se dicen en el sentido de claridad. Martín, vete por acá, ten cuidado en esto, te lo agradece como no tienes una idea. Yo mismo le digo, sabes que a veces, Martín, a veces los varones somos hasta un poco toscos, reacciona de esta manera y lo hace como, me lo dijo mi papá, ¿entiendes? Uh-huh. O sea, es muy buena onda. Con Dani ha sido interesantísimo. Pero el chiste a la larga es esa verdad de estar junto. A mí me llega, ahora que haces esta pregunta, Pepe, me llega la palabra, la que me llega a la cabeza muy fuerte es nutrición. Uh-huh. O sea, es nutrir, porque pues hay familias en las que la verdad, sin que uno se pinte que sea el santo, ni mucho menos, la pelea es llegar a ese nivel, donde podamos nutrirlos, donde no uh-huh haya más bien o desnutrición o contaminación en el área, ¿no? Uh-huh. O sea, porque muchos sí no están en casa porque pues no hay casa, ¿no? Uh-huh. Y no, en nuestro caso, así como yo elegí a mi esposa, Dios uh-huh me regala a mis hijos. Jesús decía, una de sus frases que a mí más me mata es, a mí nadie me quita la vida, yo la estoy dando. Uh-huh. Y para mí eso es como padre de familia, es un renglonzote. O sea, yo elijo si mi esposa me quita mi tiempo o se lo doy. Yo elijo si mis hijos me quitan mi tiempo o se los doy. Porque ese es el secreto. O sea, poder sentarse y decir, sí, sí, sí. Pablillo, a veces voy pasando, traigo un montón de broncas en la cabeza y Pablo está con su música cantando El Rey León o alguna canción que le interesa. Me ve, pasa, papá, y yo traigo la prisa. Yo no le puedo decir que no. Entonces uh-huh entro, me siento con la panderetita a tocar con él uh-huh y Dios me dice, ¿qué onda? No, ya entendí. El mundo sigue, las cosas importantes son estas, uh-huh, ¿no? Entonces... con todas las metidas de pata, yo le pido perdón a mis hijos, yo perdí la cuenta cuántas veces, o sea, discúlpame, me equivoqué, discúlpame, no se debe, uh-huh, discúlpame, no lo había hecho así, pero ese acercamiento le recuerda, uno, que sigo siendo su papá, pero dos, que los amo. Aquí déjame, porque hay muchos papás que nos están viendo, Martín, y esto que acabas de tocar es muy importante, o sea, no te resta autoridad, ni te resta hombría, ni te resta tu papel de hombre, de papá, el usar esa palabra que para tantos hombres es casi imposible pronunciar, ¿verdad? Perdóname, discúlpame. Qué importante esto que tú acabas de decir. Papás, escúchenlo. Es de muy hombres, de muy papás,
el cuando metemos la pata, que la metemos todos. Sería imposible. No. Oiga, no somos, que ya lo dijo Martín, ya lo dijo Lizy, nosotros somos seres de carne y hueso. Nos ven acá y dicen, no, estos son perfectos, ¿qué va? Ya voy a traer a Vidi en otras ocasiones para que también saquemos los trapos míos claro acá, reducir, claro, claro que sí. Pero qué importante es lo que acabas tú de decir. Pedir disculpa, pedir perdón cuando la regamos. Martín no había cumplido 3 años cuando yo le pedí el primer perdón, porque yo me acuerdo perfecto cómo lo hice. Wow. Ya mi chiquitina andaba en 1 año, Daniela, y Dani siempre ha sido la mente atrás del crimen. Entonces, alguna broma hizo y yo pensé que fue él. Ajá. Y lo regañito cuando vamos viendo que era la Daniela que había hecho la jugadita. Dije, no, esto no lo puedo dejar pasar. 3 años, yo no sé si me había entendido o no, pero yo sé perfecto que lo que es la comunicación, el sentimiento, la realidad, sí se la dije llegar. Y Martín, perdóname. Me equivoqué, no debí haberte regañado, pero tiene 3 años. Pero dice, es que yo no puedo coleccionar esto. ¿O no? Yo no puedo coleccionar esto. O sea, es un error, pero eso no me hace menos papá, como bien lo dices. No. Y tú tocas otro punto también que es importantísimo resaltar. Nuestros hijos, más que las palabras, el ejemplo que nosotros damos. Los chicos van absorbiendo desde muy pequeñitos, desde casi desde el vientre, ya van empezando a saber papá, mamá, y nuestras actitudes son tan importantes, ¿verdad, Lizy? Fíjate que antes de poder hacerlo con ellos es con la pareja. Exacto. O sea, el amor que ellos van a llevar en su corazón lo absorben, lo ven, lo viven. Si esta pareja se ama, si esta pareja se perdona, si esta pareja como papás hay un frente unido, pero no un bloque duro de reglas, de aquí así es porque lo mando yo, sino como en esa flexibilidad que da el amor, en esa como corriente de vida que para mí es básico, importantísimo. O sea, el descubrirnos pareja, el enamorarnos cada día, el nutrir la relación, los primeros beneficiados son los hijos. ¿Por qué? Porque lo ven. Ven cada día las miradas. O sea, el amor se fluye, se da. Y las actitudes del amor, porque cuando nos hemos equivocado o no estamos de acuerdo, les dejamos claro que nos estamos perdonando. O sea, no es tampoco miel sobre hojuelas. O sea, no, perdón. O sea, el perdón queda claro y ellos lo ven y dicen, pero ¿saben qué están ustedes hablando? Ustedes están hablando del amor de Dios. Pues sí. Que se ha derramado finalmente en ustedes. Sí. Porque fíjate, el amor de Dios es ese amor que tú acabas de describir. No es un amor de reglas. No es un amor de un Dios policía. El que ama cumplir. Un Dios que te anda persiguiendo a ver cuándo la regaste para meterte un castigo. Dios es amor. Y Dios es perdón. Y Dios es comprensión. Es esto que tú acabas de describir, me parece. Es el amor de Dios en ustedes dos que va, como dice, fluyendo por la barba, como esa bendición que dice el Salmo, ¿verdad? Y llega hasta las orlas. Sí. Qué importante es esto. Fíjate que la familia es un sistema vivo. Seguro. Se necesita nutrir y alimentar, porque de otra manera se va secando, se va enflaqueciendo el vínculo, se va desbaratando. Y eso es algo que... Y el periodo de la adolescencia es un periodo muy sensible. Vital. Muy importante. Es como la oportunidad que Dios nos da, siendo jóvenes, de volver a reescribir y descubrir lo que Dios tiene en plan para ti. O sea, el ser joven es la gran oportunidad que tenemos, y me incluyo porque yo en mi juventud encontré a Dios, y cuando encontré a Dios encontré mi sentido de vida. O sea, como que las piezas se acomodaron en su lugar, porque faltaba Dios en el centro, ¿no? Y es la gran oportunidad. Entonces nosotros como papás no queremos echar a perder esa gran oportunidad de parte de Dios. Al contrario, o sea, el que ellos se encuentren con Dios era muy importante, pero no se lo podíamos imponer, porque el encuentro con Dios no es algo que tú se los inyectas. Dios no tiene nietos. No, solo hijos. Exacto. Dios no tiene nietos. Así exacto. Que no porque Martín y Lizy estaban como pareja en el Señor, automáticamente los hijos. No, tienen que hacer su propia elección en un momento determinado. Y vital. Pero la van a hacer en una gran base en lo que están viendo. Claro, ustedes, lo que vieron ¿no? y vivieron. Pues, uno de ellos alguna vez entró a mi estudio. Y yo estaba en otra cosa, entré muy serio. Dice, papá, dime, ¿Dios existe? Yo creo que alguno dice, ay, un hijo de Martín Valverde diciendo eso no puede ser. No, mientras yo le vea la neurona funcionando, me alegro. Papá, ¿Dios existe? Y por supuesto que yo me quedé y le dije, pregúntale. Si no existe, no te va a responder. Si existe, verá la manera de hacerlo. Yo no te voy a responder a esa pregunta, que es tu propia respuesta. Me avisas, eso sí, y no tengas prisa porque no es un email. Dios sabe contestar a tiempo. Fueron varios meses después. Y sí, llegó, nada más pasó. Sí existe. Y ya se siguió ese asunto. Te voy a pedir un favor. Sí. A ver, ¿cuál es
de todo ese enorme repertorio que tienes, ¿cuál tú dirías que es la canción favorita de los Valverde? ¡Ay! Ay, nunca ya te habían hecho esa pregunta. No, no, porque van y vienen, pero, híjole, a ver, Elizabeth Watson. Es que en diferentes áreas. Bueno, pero puede ser esta. A ver, híjole, Pepón, ¿en qué nos metiste? Sí, esta, vamos a poner esta, porque el Pablo... Están oyendo algo histórico, que nunca nadie se los había pedido a los Valverde. La canción favorita de la familia, acuérdese de hoy. Mira, así a veces es la vida, con sorpresas que nos pillan, sin poderlas predecir. Nunca nos habían preguntado esto. La vez pasada que veníamos contigo presentamos el video, pero nunca pensamos que podíamos a cantarla en este contexto, porque es una canción de familia. Niña, aunque a veces no sea fácil, siempre hay un porqué vivir, siempre hay un porqué seguir. Mira dentro de ti, mira, volverás a sonreír, pero con mejor sonrisa, porque aprendiste a vivir. Aún con lágrimas, paso a paso, poco a poco y sin huir, verso a verso, golpe a golpe, eso es vivir. Importante es vivir. No hay que dejarlo pasar, que nos estará viendo más de un chico que va para la JMJ o que se queda aquí celebrándolo, que se nos ve y dice, sí, pero a mí no me tocó. A mí no me tocó, pues papá no estuvo, mamá se fue o murió o se separaron. Tu historia todavía no termina. Todavía no termina. Te habla un orgulloso hijo de una madre soltera. Y mi mamá tuvo, y así me lo dijo de su boca, te regalo la fe, pagué tu educación, pero la fe te la dejo regalada. Ten, es tuya. Y me dijo, a mí no me fue bien. Eso sí me lo dijo. Pero yo creo en el amor, por eso te exijo que creas en él. Y su herencia fue esa. Paso a paso, poco a poco. Por eso me atrevo a cantarte, y a nombre de la familia, que tu historia todavía no termina. Mira, que tu historia aún no termina. Que Dios tiene aún su plan para que aprendas a amar, paso a paso, poco a poco y sin huir, verso a verso, golpe a golpe. Si le recuerda a Machado, sí, es Machado. Eso es vivir. Mira adentro. Volverás a sonreír. Y esa es la canción. Yo no te dejé de estar viendo, Lizzy. Mm. Estás tocada hasta lo más profundo de ti, ¿verdad? Fíjate que esa canción tiene una historia muy hermosa. A recordarla aquí de vuelta, sí. Para mí me sigue moviendo, pues, porque de verdad que siendo jóvenes es como podemos sanar muchas de las heridas que traemos, ¿no? Uh-huh. Esta canción nace cuando mi hija Dani queda con una parálisis facial y bueno, con todo el dolor y el susto y el miedo que significaba, mamá, voy a volver a sonreír, voy a recuperar lo que yo conozco de mí, esta no es mi cara. Uh-huh. Y yo recuerdo que le decía a Dani, ¿qué quisiera más yo que ese sufrimiento que no lo tuvieras tú? Pues tú, ¿qué quisiera yo asegurarte? Que claro que sí, todo va a salir muy bien. Lo único que puedo decirte es que las cosas que Dios permite en la vida es para mayor crecimiento. Uh-huh. Y esto que está permitiendo
De alguna manera, Dani, está transformándote. La vez pasada aquí en el programa tuvimos el honor de presentarlo y aparte, creo, sí, también dijimos que la que sale en el clip es Daniela. Daniela que actúa. Entonces, vea, si está viendo el programa por primera vez, pues te sorprendí con la canción, porque a mí me sorprendieron con la pregunta. Pero bueno, acuérdense el programa pasado o pueden buscar en el YouTube. Se llama Volverás a Sonreír. Disfrútenla mucho. Y para mí es una noticia importante para los chavos. Chicos, los que van a los que se meten de lleno en esas actividades de la fe, de la vida, de la iglesia, de la luz, algo que vas a ver en la JMJ por todas las condenadas esquinas es gente feliz. Pero no es la felicidad que te da un ratito, es algo más, porque Dios es un gozo, no es nada más un rato de felicidad fugaz que se acaba con lo que sigue, ¿no? Y por si usted no vio aquella entrevista hace 7 años, que quizás, pero la puede encontrar en YouTube, ahí está. Y no vio nuestro programa que tuvimos allá en el mes de junio, algo que también es importantísimo en la familia Valverde es que Dios les ha regalado una tremenda bendición con un chico especial, el pequeño de la familia. Mi querido Jorge Pablo, yo lo quiero mucho porque tuve ese ya cantó contacto ahí con toda la energía. ¿Te acuerdas? Claro, perfectamente. ¿Te acuerdas que ahí lo tuvimos también en aquel momento hace 7 años que fue nos bendijo tanto, sí, ese fue momento. Fue la bendición del programa, sin y duda. Que ya tiene 18 años. 18 y sigue cantando. Aunque con la misma energía. Su mente y su corazón es de un niño pequeño. Dios nos regaló un niño para siempre. Sí, pero esto es importante porque mira, mucha gente desgraciadamente cuando tienen un niño especial lo ven casi como una carga, como una culpa. Hay incluso gente, perdón, que tenga que usar una palabra, ven casi como una maldición, cuando por Dios es lo contrario totalmente, es un regalo. Brevemente, porque ya lo hicimos en la entrevista ya en junio, pero para ti, Lizzy, dime una cosita, con un marido que viaja tanto, un marido que tanta gente lo admira, hay que reconocerlo, que tanto Martín, tú que quedas en casa, que quedas con los 3 chicos, quedas con Jorge Pablo, cuéntame, Jorge Pablo, cuando papá va, ¿cómo es para ti entonces? Jorge Pablo es el fan número uno de Martín. Realmente. Cuando, de verdad, cuando alguien me dice, ah, yo soy fan de su esposo, el fan número uno, le digo, el fan número uno está en casa. Ajá. Pablo es músico, ama la música. Ajá. Cuando su papá se va, siempre está, y papá, y él ya sabe, cuando Martín se va de casa, lo primero que hace es va al cuarto de Pablo, le pide su bendición, Pablo le da su bendición y al revés, viceversa, ¿no? Y yo creo que esa unción, no, esa unción es... Esto ustedes no lo sabían. Cuando ven a este hombre llegar a cualquier parte, a un concierto... Está enviado por la familia, está enviado precisamente por el ser más especial de esta familia, el regalo de Dios. Así que él lo bendice para salir. Le da su Pablo, ya me voy a concierto, regreso tal día, tú cuidas a tu mamá, dame tu bendición. Sí, papá. Cuando se lo explican de esa manera, él lo acomoda. Acomoda perfecto. Se siente de verdad como importante, pues, y le da su bendición. Y me encanta porque ahora tú dámela a mí. Y papá se la da, ahora yo te la doy. Martín, esto va a cambiar tu carrera. Porque ahora estoy seguro, cada vez que veamos a Martín, cuando usted aplauda a Martín, va usted a aplaudir a Martín. Va usted a aplaudir a Lizzy, claro, claro. Va usted a aplaudir a Jorge, va usted a aplaudir a Daniela, va a Martín, a todo este equipo, porque él no es un llanero solitario. No. Y ahora están descubriendo la comunidad que es Martín Valverde con su familia. Sí, me queda claro, Martín no podría estar allá afuera si su familia no lo estuviera sosteniendo. Imposible, impensable. Y a nosotros nos queda claro que el trabajo que hace Martín, lo que él transmite a través de la música, el amor, el perdón, de verdad, la unción que Dios le regala en los conciertos, somos parte de eso. Somos parte de eso y es un honor ser parte de algo así. Bueno, ¿Lo había usted intuido eso? ¿Lo había usted intuido? Es cierto, Martín, nos han llegado cientos de correos cuando ya se había avisado que ibas a estar por segunda vez con la esposa aquí, en fin. Y es que la gente te quiere mucho, Martín, pero yo creo que la gente ya intuía. Ya que lo que tú proyectas es más que hay algo más. Es más que una inspiración de por la mucho, letra, por mucho. Es toda una comunidad de amor la que se presenta en esos escenarios, en esas conferencias. Qué hermoso. Tú no sabes el regalo que nos están haciendo de compartir esto, que la gente, la mayoría no conoce este aspecto de... Te cuento una muy buena del Jueves Santo. Estábamos el momento en los servicios de esos la cena días. Del Señor. Sí, y estábamos ahí. Ya ves que ese día se hace una procesión con el Santísimo y todo. Entonces, Pablito estaba a la par mía y le encantan esas cosas porque sabe perfectamente cómo va la cosa. Él es muy ceremonioso. Muy ceremonioso, le encanta por todo eso. Entonces, pasa con el Santísimo a mi derecha y yo, qué bueno, yo estoy hincado. ¿Sabes? Y cuando lo veo, sonríe. Estaba en su sillita de ruedas, sonríe. Dice, papá,
Sí, mi amor, dice Jesús que Él te va a llevar. Y se queda callado. Y se queda callado. Se voltea. Digo, ya se voltea. A ver, esto me lo tienen que barajar. Y le dije, perdón, Pablito, mi amor, ¿qué dijiste? Dice Jesús que Él te va a llevar. Y se queda sonriendo otra vez. Y yo, Señor, no he hecho manera de avisar. O sea, porque no decía más. No decía más. Y volteaba a ver. Y esta crisis era entre yo y él, porque, pero él y yo, porque Lizzie estaba en su asunto grande. Y yo así, bueno. Y volteó conmigo, Señor, y me vio, pero yo no entendía que me veía. Y ya exponen al Santísimo. Y yo me quedo, bueno, todo estaba muy rico, muchas gracias. Fue un placer haber estado aquí. Y en ese momento me habló a tocar. A ver, ¿qué más tienes que decir? Dice Jesús que te va a llevar a todos los conciertos, que no te va a dejar nunca, que siempre te va a acompañar. Y yo, pero por amor de Dios, que te costaba decirlo todo de una sola vez. Entonces empiezo a reírme y la güera dice, más serio, tengo que contarte. Discúlpame, pero tengo que contarte. Más serio, ¿qué es este momento de Santa Cena? Tengo que decir. No, Pablillo es un cable a tierra. Ay, impactante. Oye, menos mal que no salió corriendo al primer confesionario. Déjame ponerme en paz con Dios y ya me voy. Agarro el cura y lo meto ahí de una vez. Pero ese es Pablo. Pablo, su edad mental de veras es 5 añitos. Entonces, cuando algo así sale de su boca, nos ponemos a escucharlo. Sí, no escucha. Pero tiene la inocencia que todos deberíamos tener. Claro. Tiene esa inocencia. Por eso el Señor amaba a los niños. Sí. Y cuando el Señor dice que nos hagamos como niños, no es aniñarnos, es tener esta inocencia, esta pureza que tiene Pablo, que la transmite y ahí lo tienes. Uh-huh. Esa es la inocencia de Dios encarnada en este chico. Las familias pidan ayuda. No es malo pedirlo, es bueno, es necesario. Uh-huh. Dios le da niños especiales a padres especiales. Exacto. Yo sé que no es una cruz fácil, pero hay que pedirle ayuda, se puede. El niño no vendrá discapacitado para algunas cosas, pero como dice Lice, todo el mundo está discapacitado en algo, haga su lista, ¿verdad? Ahora, Pablo venía discapacitado para algunas cosas, pero perfectamente capacitado para partirnos el orgullo en 1,000 pedazos y dejarnos mostrando a un Dios sonriente, un Dios simple en 1,000 cosas. Martín, voy a poner en pantalla nuevamente las direcciones donde la gente puede contactarte, pero sobre todo lo voy a leer ahora para radio. Ah, claro, estamos miles en radio, de personas que nos están escuchando y no es lo correcto, ven. Sí. Así que aquí va Martín Valverde, todo juntito, y recuerden que Valverde es con 2 B pequeñas, Martín Valverde, @, y después se repite, martinvalverde.com, más fácil no podía ser. No quiero complicar la vida de nadie. Y el otro es, voy a decirlo para México, www, yo siempre digo W, pero por México, www.martinvalverde.com, no hay pierde. Es rápido website. Radio, ahí va otra vez, martinvalverde@martinvalverde.com, y la dirección, la otra, es www.martinvalverde, siempre con B chiquitas, y .com. Muchachos, de verdad, no, yo no soy guataquero, pero no tengo palabras para agradecerles este tesoro que ha sido. Es venir a casa contigo, bebé, venir a casa, gracias. Pasarla con amigos. Aquí estamos en la sala de mucha gente también, entonces... Estás en la sala, en el internet, en el YouTube, en el Facebook. En el radio. Hay, qué sé yo, ni queremos saber cuánta gente está en este momento gozando de este programa, porque aparte de tu música, Martín, hoy creo que ha salido aquí un manantial hermosísimo de sabiduría, de gracia de Dios. Yo les agradezco. Al contrario, Pepe. Y espero que no sea ni mucho menos el último en un largo tiempo que los vuelva yo a tener por acá. Martín, ahora te voy a pedir un favor, esto ya es muy personal. Nos vamos, los espero en la próxima semana desde Madrid, pero yo no puedo cerrar este programa sin pedirte que nos cierres con el Gloria. Oye, está desatado el Pepe. Que Dios los bendiga, ya nos ha bendecido. Oren ahora. Gloria. 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 Cordero.